Family a school of love and strength like gold. We all human beings search for happiness. Muy buenos días, maestros, sabones, compañeros. Bueno, mi nombre es Jesús Daniel Belandia Díaz y el tema de hoy, el tema principal, es la necesidad de una educación del carácter. Esto lo voy a relacionar un poco con lo que es el Tommy Mudón y va dirigido especialmente para mis compañeros y para nuestros maestros, la sabón Joana y mi instructor Luis Esparza. Okay, para iniciar, vamos a iniciar con una pequeña frase. La educación del carácter. Si nosotros educamos nuestro carácter, nos vamos a comportar de una manera muy diferente, ya que no vamos a tener estos conflictos entre hermanos, familia, tribu, nación, mundo, porque nosotros vamos a querer ayudar al prójimo. Ok, entonces, diferencias entre el mundo sin educación y el mundo con educación. Vamos a empezar con el mundo sin educación. Entonces, el mundo sin educación. En el mundo sin educación, el carácter, vemos muy claro cómo es el tipo de lucha que se desarrolla allí. Vamos a estudiar los comportamientos. Primero que todo, vemos muchachos y muchachas luchando contra policías, o no solamente contra policías, sino pues, aquí en Colombia hay un bus que se llama Transmilenio. Y en este bus, pues, por esa falta de educación, de alguna manera, lo meten a uno al bus sin querer, por decir así. Y lo mismo para salir es muy complicado, como vemos en la imagen. Vemos como el desorden que se crea. Y como segundo punto, crean pánico en los ciudadanos del lugar. Pues, estos tipo de luchas, como marchas, contra policías, vemos que pues la mayoría de veces hay queda el lugar, queda un poco mal, quedan con daños en los vidrios, en las puertas o cosas así. Y también esto de alguna manera hace desorden en la ciudad en cuanto al medio ambiente, pues ya que todo, como vemos en la imagen, ahí utilizan palos, sillas, cosas, y todo esto, pues esto no lo van a recoger cada uno y echarlo a la basura, eso obviamente vas para la calle. Entonces vemos que por la falta de educación se crean todo este tipo de cosas. También pues falta de educación, vamos a ver mendigos en las calles, drogadictos en las calles, y de alguna manera todo esto genera guerra en la familia, en la tribu, en la nación y en el mundo. Ahora, como segundo, vamos a estudiar el mundo con educación. Okay. En el mundo con educación vemos muy claro cómo es la paz que se desarrolla allí. Vamos a ver los comportamientos. Ya los muchachos y las muchachas obviamente ya no van a querer luchar, por decirlo así, contra policías, o ya no se van a generar estos conflictos en el bus y diferentes cosas así. También cuando ya todo esto mejora, también mejora el medio ambiente, como vemos en la foto, en la imagen de abajo, mejora el medio ambiente. Y ya pues la gente ya no va a querer hacer desorden o cosas así, sino que vas a ayudar a la gente. Por lo tanto, ya no habrá mendigos en las calles, ni drogadictos, ni nada de eso. Y pues todo esto de alguna manera se genera, es familia en la tribu, en la nación y en el mundo. Como vemos en la primera imagen, todo esto es causa de la educación que nos dan nuestros padres cuando estamos pequeños. Ok, entonces, ¿cómo podemos mejorar eso? Sabemos que el cuerpo humano se divide en dos, mente y cuerpo. Si nosotros utilizamos correctamente la mente y el cuerpo, guiarás correctamente a tus hijos, y tú, tus hijos, no van a causar todos los desastres que de la lista pasada, de la primera lista, sin el mundo sin educación. No solamente lo de la lista, no solamente lo que estaba en la lista pasada, sino también
las diferentes cosas también que se generan en el mundo sin educación. Y Tong y Mudo nos ayuda mucho, ya que este arte marcial contiene el principio de Dios y nos exige responsabilidad y respeto por nuestros compañeros, como lo dice el punto número 3 del juramento de Tong y Mudo. Okay. Entonces vamos a profundizar. Dos aspectos del ser humano, mente y cuerpo. Entonces, estos son dos tipos de enseñanza. En la mente, vamos a por ejemplo, una mente positiva, una mente energética, una mente pública. Y en el cuerpo, pues es, la educación va a ser tipo como en la actitud, en el valor por la vida y valorar la naturaleza, valorar las cosas. También vamos a ver lo que es el tipo de enseñanza en cuanto a los valores. Pues en el Tong y Mudo nos enseña un poco lo que es el respeto, como dije en la frase pasada, el respeto, la responsabilidad, el cuidado. Cuando estamos en el Doshan, nuestra sala para practicar. Entonces, cuando nosotros nos dan este tipo de enseñanzas, por decirlo así, vamos a tener un conocimiento interno y, por decirlo así, una sabiduría externa. Por lo tanto, todo esto va a ser guiado o llevado a una felicidad. Perdón. Y pues vemos que ya se está acabando el tiempo. Así que, en conclusión, somos felices si tenemos este tipo de educación. Y como había dicho antes, Tong y Mudo nos ayuda a tener esta educación que nos sirve para el crecimiento tanto espiritual como físico. Entonces ahí está la imagen, el chico y el escudo de Tong y Mudo. Muchas gracias.